Y está con nosotros nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, para hablar un poquito sobre esas indicaciones para realizarse la colonoscopia. Doctor, qué grato que nos acompañe. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Odili. Muchas gracias por la invitación de conversar con los amigos televidentes de Acción 10 en la mañana acerca este método diagnóstico que en algunas ocasiones existe mucho temor de las personas de realizárselo. Sin embargo, es un método diagnóstico seguro, eficaz y es importante para la detección temprana y oportuna del cáncer colorrectal. Ok, cuando hablamos de indicaciones, doctor, ¿qué es lo más correcto que el paciente debe consultar al especialista para prepararse? ¿En qué momento se indica también? Bueno, Odili, la colonoscopía está indicada a partir de los 45 años de edad. Escuchemos bien eso, ¿verdad? La edad 45 es el inicio donde todos nosotros, tanto los hombres como las mujeres, nos debemos de realizar el estudio de colonoscopía. Es importante mencionar, Odili, que esta edad ha variado en los últimos 20 años. Sí. Anteriormente se decía que a partir de los 50 años era la edad de oro para hacer este estudio. Sin embargo, hace 3 años la Asociación Americana de Cáncer decidió disminuir la edad para hacerse este estudio endoscópico a partir de los 45 años, con el objetivo de la detección temprana del cáncer colorrectal, ya que se ha observado que hay un incremento de esta enfermedad entre los 40 y 50 años de edad. Esto sería como la orientación que hacen también los especialistas para la mamografía, por ejemplo, después de determinada edad y hay que hacérsela sí o sí. Igual sucede con la colonoscopía. ¿Y qué tipo de enfermedades se pueden verificar con este examen o con este procedimiento, doctor? Efectivamente, Odili, la colonoscopía entra dentro de los medios diagnósticos, así como tú muy bien dices, la mamografía, que es a partir de los 40 años de edad que toda mujer se debe realizar este estudio radiológico. Y otras indicaciones de hacer la colonoscopía es cuando una persona presenta deposiciones sanguinolentas, alteración en el patrón evacuatorio, una pérdida de peso o anemia. También es indicación de realizarse una colonoscopía. Algo muy importante que debo mencionar al amigo televidente de Acción 10 en la mañana, Odili, es que si nosotros tenemos síndrome de colon irritable o colitis, como le conocemos popularmente, y ya hemos recibido en múltiples ocasiones tratamiento por nuestro médico de cabecera, es mejor realizarse este estudio diagnóstico de colonoscopía para descartar otras enfermedades que pueda tener nuestro colon. ¿Es doloroso, doctor, este procedimiento? Quizás nos explica el paso. Fíjate, Odili, que esa es una de las preguntas que nos hacen muchos de los pacientes a nosotros, si este estudio es doloroso. La respuesta es no. Sin embargo, en algunas ocasiones es un poco incómodo, podemos decir nosotros, porque previo a este estudio, lo ideal es que 2 días antes a la realización de este método diagnóstico tengamos una dieta blanda y posteriormente, 1 día antes al estudio, tengamos una dieta líquida junto con la preparación del colon. Es decir, tomar un laxante que produce múltiples evacuaciones al inicio diarreica y posteriormente líquida en la persona, que eso nos permite observar las 4 paredes del colon al introducir la camarita y ver limpio, libre de heces, este tubo digestivo. Correcto, doctor. ¿Qué diferencia hay entre pacientes mujeres o pacientes varones a la hora de realizar la colonoscopia? No existe ninguna diferencia entre los géneros, Odili. Siempre este estudio se realiza en un centro endoscópico donde preste todas las capacidades y que tengamos la oportunidad nosotros como médicos coloproctólogos de resolver si sucede alguna complicación o algún evento de mayor envergadura en la persona. Es decir, encontrar, ejemplo, un pólipo muy grande, que tengamos la capacidad en ese momento de poder retirar esa lesión, ya sea mediante asa fría o asa caliente, y enviarla a patología. Recordemos que los pólipos pueden ser premalignos y en algunas ocasiones malignos, y esto
ayuda a que disminuya la incidencia del cáncer colorrectal en la persona. ¿Hay algún riesgo, doctor, a la hora de practicarse la colonoscopia? Los riesgos al realizarse este estudio es muy bajo. El mayor riesgo de la persona es que pueda presentar un poquito de sangrado, uh-huh, y el riesgo más temido de nosotros es una perforación del colon, el cual la incidencia es súper baja, es menos de 1 por 100 mil personas que se realizan este estudio. Es decir que este estudio es seguro, eficaz. Sin embargo, siempre yo le aconsejo al televidente de Acción 10 en la mañana que sepa seleccionar a su médico y al centro endoscópico donde se va a realizar este estudio, porque en algunas ocasiones no prestan las condiciones 100% de higiene o no poseen todas las herramientas diagnósticas y terapéuticas para poderle ayudar a la persona a resolver en el trans procedimiento. Es decir, durante el procedimiento, en algunas ocasiones no se cuenta con todos los materiales. Doctor, cuando ya se está practicando, se ha practicado la colonoscopia, ¿el paciente puede quedar con algún tipo de incapacidad? Muy buena pregunta, Odili. La persona, como es sometida a este estudio bajo sedación, es decir, somos asistidos nosotros los médicos por un médico anestesiólogo, uh-huh, que brinda una sedación profunda a la persona para que no sienta dolor. Recordemos que el colon mide aproximadamente 1.5 a 1.6 metros y que tiene múltiples curvas. Si este estudio se hace despierto, existe mucha incomodidad, dolor y riesgo de perforación en la persona. Entonces, lo ideal es que la persona se haga este estudio bajo sedación. Luego de hacer este estudio, pasa en recuperación aproximadamente 1 hora y media a 2 horas y media. Y posteriormente, en la tarde, se puede reincorporar a sus labores rutinarias. Lo que sí es aconsejable siempre es llegar acompañado de un familiar o de una persona para no conducir por el efecto que puede quedar posterior a la sedación en la persona. Nos hace la consulta también, doctor, que si hay algún tipo de contraindicaciones a la hora de hacerse este estudio, por ejemplo, las personas que tienen que padecen de hemorroides. Padecer de hemorroides no es una contraindicación para hacerse este estudio. La única contraindicación absoluta para no realizar este estudio endoscópico es que la persona tenga una crisis de diverticulitis aguda, es decir, una infección de los divertículos en el colon, que el riesgo de perforación se incrementa hasta 6-7 veces en la persona si se hace en ese momento. Lo ideal es que cuando una persona, recordemos que la edad de esta enfermedad es predominantemente después de los 50 años de edad, posee una diverticulitis aguda, es que reciba tratamiento médico y que se haga su estudio colonoscópico 8 semanas después de haber finalizada la crisis. Ahí radica la importancia que si usted posee dolor abdominal, ha presentado fiebre, hay cambios en el patrón evacuatorio o sangrado, acuda al médico coloproctólogo para realizar un examen exhaustivo y apoyarnos en otras herramientas diagnósticas para determinar si tiene o no diverticulitis. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, específicamente en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Abigail, muchísimas gracias por sus saludos. De igual manera, Aracelita, nos dicen y nos hacen la consulta, doctor. ¿Existe una bacteria que la provoca el colon graso? ¿En la colonoscopía se puede ver si hay esa bacteria? En la colonoscopía nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de realizar biopsia. La biopsia, que es un retiro de la mucosa del colon o del recto, se envía al patólogo y en base al diagnóstico que nos va a dar el patólogo vamos a determinar si hay cierta bacteria o se toma algún tipo de cultivo. Esa es otra herramienta que poseemos al momento de realizar la colonoscopía. Hay que recordarle siempre al amigo televidente de Acción 10 en la mañana, Odili, que la prevención hace la diferencia y que la detección temprana y oportuna de nuestras enfermedades es importante para evitar los gastos y complicaciones en una persona. Un dato interesante, mañana es 4 de febrero, celebramos a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer. Okay. Todos los tipos de cáncer, ahí entra el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer colorrectal, y el mensaje y el objetivo de haber creado este día es de concientizar
al ser humano que debemos de acudir a nuestros médicos para realizarnos nuestros chequeos periódicos y así detectar tempranamente cualquier tipo de cáncer que podamos tener nosotros. Nos hace la pregunta también, doctor, si una persona que le da diarrea seguido y a veces con sangre, ¿será esa bacteria o se puede realizar la colonoscopía? Tenemos una llamada y luego nos responde. Gracias. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Buenos días. Le quería hacer una consulta, doctor. Yo tengo 33. Tengo problema en el corazón, aneurisma. Tenido mente a un año de tener un... Tenemos problemas con la comunicación. Quizás se ubique en otro lugar porque no logramos comprender la consulta que nos está haciendo. Está bien. Ahora sí, bien. Se entrecorta la llamada. Ok. Bueno, quizás anota, nos deje el número de teléfono y el nombre completo para que nuestro especialista le dé la consulta directamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por llamarnos. Doctor, entonces, quizás respondiendo a la pregunta de nuestro amigo que nos escribe en Facebook, si una persona que le da diarrea seguido se puede hacer este o practicar este procedimiento. Una de las indicaciones también para realizarse la colonoscopía es que la persona posea diarrea con sangre. Existe una enfermedad que se conoce como colitis ulcerativa, en la cual la mucosa del colon está dañada y existen úlceras y fácilmente sangra la persona y va al baño en múltiples ocasiones. Hay personas que van hasta más de 8 veces con sangre y siempre es líquido. Y en estos casos hay que descartar esta enfermedad que es inmunológica y la detección temprana es fundamental para recibir un tratamiento adecuado en cualquier tipo de persona. ¿Cuántas veces se puede hacer, dice, este examen al año? Nos preguntan. Muy buena pregunta, Odili. La colonoscopía, recordemos lo que dijimos al inicio, que es a partir de los 45 años de edad, excepto si yo poseo el antecedente de cáncer de colon y de recto en mi familia. Es decir, si mi papá o mi mamá tuvo cáncer de colon a los 40 años, yo a los 30 años de edad me debo hacer la colonoscopía diagnóstica. En base a lo que yo encuentre en la primera colonoscopía, va a ser así el seguimiento. Según las guías, va a depender de qué tipo de lesión encuentre en la persona. Sin embargo, si encuentra una colonoscopía normal, lo ideal es repetir ese estudio nuevamente a los 5 o 10 años, en dependencia en qué guías nos basemos nosotros. Como no nos dicen también, quisiera hacer una consulta, yo padezco del colon y cuando como voy al servicio. ¿Qué podría hacer, doctor? En el caso de la persona, puede ser que esté presentando un síndrome de colon irritable. Probablemente ella come, se distiende e inmediatamente cursa con flatulencia y probablemente va al baño a evacuar. Entonces, esto puede ser un síndrome de colon irritable. Recordemos que esta enfermedad es muy común y que hay dos tipos de patrones, el patrón con diarrea y el patrón de estreñimiento, y que se relaciona íntimamente con el nivel de ansiedad o de estrés que podamos tener nosotros en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no hay que subestimar el síndrome de colon irritable. Si ya hemos recibido tratamiento en múltiples ocasiones, acudamos al médico especialista para realizar una colonoscopía diagnóstica para determinar cuál es la causa de este síndrome de colon irritable. Y recordarle al amigo televidente de Acción 10 en la mañana que la colonoscopía se debe hacer a partir de los 45 años de edad y que es una herramienta diagnóstica y terapéutica en el ser humano. ¿Se le puede hacer a un menor de edad la colonoscopía? Sí. Sí se le puede hacer a un menor de edad, pero obviamente hay que pasar primero consulta con el gastroenterólogo pediatra para determinar si realmente la necesite este estudio endoscópico. Muchísimas gracias, doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Ahí vemos su número de teléfono en pantalla. Si quiere hacer alguna consulta, con muchísimo gusto, él le va a atender. Anote el número en relación a este tema. Hay que cuidarnos, pero también hay que buscar a los especialistas. Al otro lado del estudio están más que preparadas dos chicas que han estado muy, muy pendientes del tema también. Adelante, Tati y Xochitl Cristina.